Aquí estamos en los desafíos de Splatoon del amigo Inkling Calamar. Lo tengo que volver a hacer todo porque se me ha jodido. No sé qué ha hecho la capturadora que me ha grabado el gameplay, pero el sonido no. Y me jode bastante porque el primer desafío me costó bastante. Y no me da la gana hacerlo de nuevo, que me jode, pero lo tengo que hacer. Pues bueno, pues vamos a hacerlo, a ver si esta vez me sale a la primera. Pero me extraña. Desafío tinta límite. Tengo que llegar al final del nivel con toda la tinta. Oh, con tinta. Con que llegue con un poco de tinta ya basta. Otra vez tengo que hacer este desafío. No me gusta nada este desafío. Vale, destrozamos las cajas. Así que gastaré la menos tinta posible. Vale, las propulsamos. Creo que ahí he gastado demasiado. Espérate que no me vea. Venga, podemos pasar bien. Lo matamos. Nos propulsamos. No, no he llegado. Él lo sabía que me iba a joder. Puto imbécil, ¿eh? Te lo digo que son imbéciles estos pulpos asquerosos. Pero tengo que gastar tinta casi. Vale. Qué poco me ha ido. Venga, subimos. Nos metemos aquí. Punto de control. Subimos, punto de control. Bien, los maté. Subimos aquí. Casi me caigo, ¿eh? Me queda poquísima tinta. ¡Oh,
no, hostia, no. Asco de bichos. Salud. Bicho desagradable. Punto de control. No, no. No me fastidie, por favor. Vale, menos mal que me ha llevado aquí. ZL. Ahí está el silo. Vale, aquí sale hasta tu Amazona. ¿Para que no van a salir para joderme? Una menos. Me queda poca tinta. ¿Dónde está? Me ha matado. Desgraciada. ¿Dónde estás? Una menor. No me fastidie, ¿eh? Me está jodiendo, ¿eh? A mí era Amazona. Esto me dan. Esas desgracias. Niñatas. Ahora sale por el otro lado, para joderse. Vale, una menor. Que me queda poca tinta. ¿Dónde está la otra? Venga, ya vete a tomar un poco. Lo sabía que me iban a joder. Venga, otra vez lo intento, hostia. Uf. Punto de control, otra vez te voy a hacer todo esto. Joder, macho. Vale, nos propulsamos. Casi me caigo. Uy, no, 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 que no me puede ver. Hasta luego, pringao. Pulsamos. Esta vez voy bien, muy bien con tinta. De tinta, voy muy bien. Hasta luego, pringao. Vale. Voy a matar a este bicho. Para que no me jode. Espero que me dure la tinta. ZL. Subimos. Creo que no se da cuenta, que se da la vuelta.
Vale, no se ha dado cuenta. Punto de control. Se ha dado cuenta. Vale, hasta luego. Los he matado. Venga, sube. Me ha matado. Desgracia. Pero sube. ¿Qué haces? Sube. Por eso he dicho que lo odio este nivel. Hasta luego. Vale, a ver si esta vez lo hago bien. ¿Dónde estás? Maldita sea. Me va a costar, ¿eh? Siempre me han costado las octamazonas. Una menos. Venga, dos menos. Bien, esta vez lo he hecho bien. No, pensaba que me caía. Pulsamos y llegamos por fin al siluro. Cogemos el siluro. Uf, qué chungo este nivel, ¿eh? A la otra la conseguí, pero a la tercera vez. O por ahí. Superado. Vale, hacemos el segundo. Este ya sí es fácil. Se puede hacer en poco tiempo. Bueno, que además es bastante fácil, ya que pinta solo. No hace falta que tú pintes. Con el calamar gigante este. Me caigo solo. Vaya fail, ¿eh? Es que patina este calamar. Uy, me caigo solo. Soy un crack. Venga, que se vaya para allí. Vale, hasta luego. Ya lo maté. Ahora queda eso. Joder, pero muere. Vale, ya lo maté, ahora sí. ¿Pero por qué te caes? Es fácil, ¿pero qué se cae solo este bicho? Uy, ya me iba a caer de nuevo. ¡Qué idiotas! Vale,
Uno menos. Venga, aquí voy a ir caminando. No me da la gana que me pase lo mismo. Que aquí es fácil caerse. Subimos. Nos propulsamos. Uy, uy, mato bien. Punto de control. ¿Qué se ha caído? Eso no es mal, te lo digo. Quedan 43 segundos. Ahora sube. Ya queda poco para decir duro. Estoy teniendo cada fe. No me fastidie. Está ahí el siluro. Y se acabó y no lo consigo tampoco. ¿Qué me está pasando? Estoy teniendo fail tras fail. Esta vez desde aquí, qué asco. Venga, tú puedes. Bien, casi me caigo. Que me caigo. No me hacen daño. Vale, lo maté. Otra vez me iba a caer. Vale, aquí está el siluro. Lo cogemos.
Está saliendo fatal esta vez los desafíos, no entiendo. Tenido muchos fails. Vale, hacemos este bajo presión, también es de tiempo. Vale, aquí está la llave. La usamos. Y nos propulsamos. Venga ya. Patina mucho, por eso se cae mucho. Vale, nos propulsamos otra vez. Otra llave necesitamos. Sin que la buscamos. Aquí está. Hay que vigilar eso. Casi. Casi me pilla. Punto de control. Si viene el francotirador ese. Vale, ahí está la llave. La usamos y nos propulsamos. Y aquí está el siluro. Lo cogemos. Y ya me pasa este desafío. Este es fácil. Bonificación más 10. Ah, me queda el jefe. Aquí seguimos en Splatoon, en el desafío, en el último desafío, que es el boss final. Bastante chungo. Y espero que me lo pase, porque un jefe muy difícil. Me dan como premio una metralleta de tinta. Saltamos esto que ya lo sé. Tengo que salvar ese pavo. A Gibion. Me costó mucho y espero pasármelo a la primera. Eso espero. Por eso me dan 15 minutos casi. Con un jefe que dura bastante. Tiene varias fases para matarlo. No lo matas con tres toques. Necesitas por lo menos 6 toques para poder vencer a este jefe. Tiene mucha dificultad. Ningún jefe de este juego son tan difíciles como este. Ninguno. Y cuando digo ninguno, ninguno. Vale, lanza el ataque que le hace daño. Que es como un propulsor de avión o algo extraño, no sé. No sé lo que es. Uy, hay que vigilar que si te dan varias veces esas cosas te matan. Dos, le falta un toque. Para que le haga daño. Vale, ahora pasa a la siguiente zona que está ahí. ZL, nos propulsamos. A ver si esta vez me lo paso. Uy, que me da. Uno para allí y dos para allí. Le devuelvo los puñetazos. Los puños, que diga. Vale, ahora me lanzo otra vez el puño. Uno y dos. Muy difícil. Pero pasármela a la primera, joder. Pero ya me quedan 12 minutos. No le da. A ver, y tampoco le da. Joder, ¿qué pasa? Que no le doy ahora. Uno.
Te tengo que dar dos veces que se mueva para atrás. Uno y dos. Ahora sí. Seguimos por aquí. Bajamos. Y espérate. Espérate. Es que es difícil, ¿eh? Con ganas este jefe. Ahora me lanza el ataque que le hace daño de nuevo. Uno, tres veces aparece. Eso es lo que le hace difícil a este jefe. Esto. Ya que en la fase final te lo lanza muy deprisa. Vale, a ver la siguiente zona. ZL. Bien. Uno y dos. Genial. Subimos. Lánzame los puños, va. Uno y dos. De momento es bastante lento. Después sí que se complica. Es lo que hace difícil este jefe. Uno. Pero qué hago, que no se lo he devuelto. Bueno, sí se lo he devuelto. De momento voy bien de tiempo. Vale, ahora me lanzo otra vez el puño. A ver si esta vez lo hago bien. Y dos. Vale, ahora sí. Vale, ahora el ataque. Uno. Dos. Y el último falta. Y tres. Ya está. A la siguiente zona. ZL. Ya queda menos. Uno y dos. Ya puedo avanzar un poco más. Uy, casi me da, ¿eh? Los mato a esos enemigos. Son bastante jodidos. Te lanzan fuera del escenario. Un puño y dos puños. Los mato. Uno por aquí y otro por allá. ¿Ves lo que te pueden hacer? Te pueden matar esos bichos. Te pueden lanzar hacia la tinta y entonces mueres. Uno y dos. Ahora el ataque que le hace daño otra vez. El ataque que sí le afecta. Como Pokémon, vamos. Es muy eficaz. Uno. Uy, casi me ha quitado una armadura, si no me equivoco. Dos. Me queda una vez. Y tres. Toma. Venga, la siguiente zona. Ahora se enfada y lanza los ataques más deprisa. Omitimos. ZL. Y nos propulsamos otra vez. ¿Ves?
Uno y dos. Ya me puedo mover aquí. Coge la armadura. Mata a este enemigo. Lanza enemigos ahora, ¿eh? Y eso jode bastante. Un puño. Dos puños. Pensaba me mataba. No me interesa que me mate. Y dos. Coge la armadura esta. Esta es la zona final. Me quedan todavía 5 minutos, así que bien. Maldita sea. Uno y dos. Vale, ahora solamente le queda hacer ese ataque y lo vento. Uno y dos. Lo alejo y ahora me tiene que hacer el ataque final. Si lo hago bien, lo acabo ganando. Uy. Un dos. Venga, que lo consigo. No, no lo he conseguido. No veas lo difícil que es esta zona. Otra vez. Venga, me ha matado. Para que veas lo difícil que es. Me quedan 4 minutos y la voy a cagar. ¿Qué pasa? Uno. Venga, 4 minutos, date prisa. Uno y dos. Cojo de nuevo esto. Pero ganarlo. Me quedan 3 minutos, ¿eh? No vea, ¿eh? Ya me queda menos. Uno. No se lo he devuelto, esa maldita sea. Estoy perdiendo tiempo, tontamente. Venga, lánzalo de nuevo. Pero date prisa, joder. Que el bicho este no se da prisa. Uno. Y dos. Vale, lo maté. Dos minutos me queda. 2 minutos 45 segundos. Cojo esto también. Vale, lo mato. Y dos. Venga, esta vez es la mía. No me hace nada. Vale, lo mato. Uno y dos.
Vale, ahora el definitivo. Venga, esta vez lo consigo. Agárrate prisa. Uno, me lo devuelve. Dos. Y tres. Venga. Bingo. Bingo. Venga. Venga. Y toma. Uf, chungo este jefe. 13 minutos he tardado en matar a este jefe, más o menos. Y lo vencí. Uf. Me costó en el modo historia y aquí me ha costado también. Hasta luego. Que se desintegre. Vale, cojo más silura. Ya está. Ya nos hemos pasado todos los desafíos de este amigo. El amigo Inkling Calamar. Vale, hemos conseguido la metralleta. Venga, ahora como esta la vamos a equipar. Personalizar. Vale, llegaron nuevas noticias, joder. ¿Qué pasa? Odio a estas tías, te lo digo en serio, no paran de joder cada vez que pongo el juego. Vale. Estas son las noticias. Ya lo sé, venga. Siempre me dice lo mismo. No sé para qué lo han puesto en este juego. Joden bastante, ¿eh? No paran de joderte. Cada vez que enciendo un juego me sale esto. Nos vemos, para mí nunca nos veríamos. Qué asco me dan. Vale, le voy a dar a personalizar. No sé si se ve ya que la cámara es mala. Y me da equipo. ¿Dónde está? Creo que es esta, ¿no? Sí, creo que será esta. Pues bueno, me lo equipo, ya está, ya me lo equipo. Mira todo el traje, qué guapo. Queda guapísimo el traje del desafío. Todo este traje lo consigo en los desafíos del amigo. Pues bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Si os ha gustado el vídeo, dadle un pedazo de like y suscribiros a mi canal para que siga subiendo vídeos de este tipo. ¡Hasta luego! Y nos vemos en el siguiente episodio.